cumplió el milagro, realmente impresionante, la salida del palio de la Virgen de los Desamparados de San Esteban, la ovación contenida y la explosión en el momento en el que el palio pues atravesaba los dientes de la puerta ojival. Antonio, Carlos, la visión vuestra tiene que ser espectacular, como la que vosotros nos transmitís a nosotros aquí en Giralda Televisión. Espectacular, sí, es impresionante. Que ha sido conmovedor, como todos los años, emocionante. La salida, la dificultad, el roce de la plata y de la piedra, el esfuerzo. Llamado Rafa Arisa, el nieto. ¿Le puedo decir Rafa Arisa, el nieto? El bisnieto. El bisnieto, es el bisnieto de Arisa el Viejo. Nos llega mensaje de que ya hay nuevo y confirmado regreso a la hermandad del Polígono San Pablo. Va a regresar por la Encarnación, del Salvador a Cuna Encarnación, para su templo el domingo de Resurrección a las 4 de la tarde. Y que el arzobispo, o sea, Asenjo, va a ir a presidir la salida de la cofradía de la Bofeta. O sea, sabemos una cosa clara, el arzobispo no va a los toros. No va a los toros. Claro, ahora ya todo es pan comido. Después de una salida como esta, bueno. Sí, esto es. Llega el paseo, ¿eh? Efectivamente, yo creo que lo que van a hacer ahora, esta cuadrilla de los Ariza, porque a mí me gusta seguir llamando a la cofradía por las cuadrillas de su nombre. De los Ariza, de los Olleros, de los Villanueva, sean o no sean hermanos. Totalmente. La cuadrilla de los Ariza va a darle su paseo por Sevilla, ¿no? Dentro de muy poquito, además, vamos a tener pasando por aquí cerca también la cofradía de por la alfalfa, ya la cofradía de San Benito, la Candelaria punto salido, por San Pedro, por San Pedro, por arriba alfalfa, San Pedro, sí. San Pedro, y después la vuelta por la alfalfa por aquí. Sí, después la vuelta por la alfalfa. Hay además un hermanamiento muy bonito porque acaba de entrar la cofradía de San Esteban y roto ya por la noche del Martes Santo, la cofradía vuelve a formar en la puerta para ver pasar San Benito de regreso. Sí, porque San Benito viene a recogerse un poquito después que la Candelaria, es decir, cuando la Candelaria deja los jardines y entra por la calle San José, todo el público que está en los jardines, que la Candelaria congrega los jardines, no es el tramo que más nos gusta a los candelarios, por cierto, los cierto jardines, es. Hay que decirlo, es el que cruza el puente y se va a la calzada a ver a San Benito. Los candelarios siempre hemos aconsejado un momento vibrante y hermoso, que es cuando la Candelaria vira, por modesto para entendernos, y cuando coge la calle San José hacia adelante, cuando se refleja el palio en la pared del convento de Madre de Dios y cuando alcanza sus últimos metros con el cansancio normal de 8 horas de cofradía en la calle, es el momento más vistoso y hermoso para muchos de nosotros, vaya. La Candelaria, que la podrán ver ustedes en Giralda Televisión, aparte de muchos lugares del recorrido, entrar esta noche. La entrada de la Candelaria será uno de los puntos estrella de esta noche en las retransmisiones de Giralda Televisión, para que vean ese final del recorrido que nos contaba Carlos Herrera hace unos segundos. Bueno, pues la Virgen ya va camino de Pilato, Alfalfa, Salvador, a buscar ese momento de llegar a la catedral, su estación de penitencia, y se cerrarán las puertas del viejo San Esteban para esperar dentro de unas pocas horas su regreso. Hemos visto además un cuerpo nazareno denso, es una cofradía que ha podido tener vicisitudes en los últimos años, pero que no ha mermado su cuerpo de nazareno. No, al contrario, el cuerpo de nazareno de San Esteban, para ser una cofradía, ha sido de las cofradías punteras, que una cofradía de barrio con toda la grandeza que eso tiene, ha sido de las que más engrosó su número de nazareno. Sí, sí, es una cofradía de un número importante de gente joven en su cuerpo de nazareno, y que ha ido creciendo con los años. Bueno, aquí tenemos un motivo para la polémica, porque aquí me dice una extraordinaria cofrade: Rafael Franco sacaba por la tarde Montesión, por la noche La Esperanza de Triana, el viernes El Cachorro. El Gran Poder nunca lo sacó. Yo sostengo que sí. Bueno, ahí estoy seguro que nos pueden alumbrar,
porque la ventaja que se abra el debate, que se abra el debate. Dices algo y hay 27 que saben más que increíble. Que te dicen, oiga, tenga usted cuidado porque lo sacó en el año 32 o en el 21 y porque estaba enfermo el titular. Está claro. Sí, pues la maravilla. Carlos, la maravilla de las redes sociales. Confirmadísimo que los Ariztas sacaron en distintos años, evidentemente, de su historia, de su estirpe, la Macarena, sí, la Esperanza de Triana y el Gran Poder. Ah, si hablaba de Franco es distinto. Yo hablaba de los Francos, el Franco Roja. Que disfrute, por cierto, porque la bofetada es otro paso para disfrutar. La bofetada es una maravilla. Una maravilla. Ya se va. Ya se va. Nosotros vamos a con estas imágenes de la Virgen de los Desamparados poner prácticamente punto final a esta retransmisión de la salida de San Esteban, porque la vamos a recoger con nuestras cámaras en la Plaza de la Alfalfa, la vamos a acompañar en El Salvador, la vamos a recoger en La Campana, la vamos a recoger en la Cuesta del Bacalao, vamos a estar con esta cofradía y con toda la del Martes Santo en esta retransmisión de la Semana Santa de Sevilla en Girala Televisión. Muchas gracias, Carlos Herrera, por compartir este momento en el que la plata le ha podido la piedra. Bueno, no, ni mucho menos. Gracias a vosotros por la oportunidad de poder estar en Giralda Televisión, que me llena de gozo, de poder estar en San Esteban y de poder hablarle a todos nuestros paisanos y a todos los amigos de Sevilla que nos están viendo desde cualquier lugar del mundo. Pues muchas gracias, les dejamos con estas imágenes y continuamos con esta retransmisión de la Semana Santa de Sevilla en la televisión municipal de la ciudad. Ahí teníamos la retransmisión de la salida de la Hermandad de la San Esteban por dos grandes cofrades y dos grandes profesionales de los medios, Carlos Herrera y Antonio Silva. Los sones de la marcha Virgen de las Aguas, la Virgen de los Desamparados en fila la calle hasta llegar a la Plaza de Pilatos. Bueno.